antiguo. Contra ellos. Sé lo que estás haciendo. Intentas apelar a mi simpatía con la esperanza de que no te mate. Solo intento ayudar. No hay por qué repetir los errores del pasado. No necesito que me cuentes tus errores. Ya he cometido yo suficientes por tu cuenta.
Todo el mundo está dispuesto a darme consejos, como si alguno de vosotros me conociera o supiera qué necesito. La mayor pérdida de mi vida fue culpa tuya, por salvarme cuando te dije que no lo hicieras. Era mi familia. Sé que Baldur no era perfecto, pero era mío. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Crees que puedes siquiera empezar a entender el dolor de perder a un hijo? Sí, lo sé. ¿Tuviste otro hijo antes de Atreus? Una niña, Calíope. ¿Calíope? ¿Qué ocurrió? Fue hace mucho tiempo. Da igual. No debí preguntarte. Lo sé, Imperial. Así que sepan, vaya. Recuerda, no sirve atacar mientras tengan los escudos en alto. Yeah.
Hay que llegar a esa torre de vigilancia. Tenemos que cruzar el valle. Por aquí. Conozco la historia de tu hijo. Debería contarte la de mi hija. Al servicio de un dios cruel me engañaron para que destruyese mi propia aldea sin saber que mi propia esposa y mi hija estaban allí hasta que su sangre manchó mis manos. Juré venganza. No puedo ni imaginarlo. Les hice pagar 1000 veces con sangre y arrasé el Olimpo hasta sus cimientos. Pero la culpa no desapareció. Puede que consigas matarme, Freya, pero eso no te traerá paz. Puede que no sea paz lo que busque. Todas las veces que te encontré, ¿por qué no te enfrentaste a mí? Cualquier resultado era una derrota. ¿Qué significa eso? Jamás te deseé ningún mal, Freya. Nos ayudaste. Salvaste a Atreus cuando estaba enfermo. No quería morir, pero tampoco quería vivir sabiendo que te había matado. Entiendo. ¿Has oído? ¡Noken! ¡Y tan cerca de la aldea! Su canto vuelve invulnerables a sus aliados. No te dejarán pasar a menos que los destruyas a todos. Mi aldea. Casi no la reconozco. Jugaba al escondite con Freyr en los sembrados. Pasábamos las tardes entrando en la sala grande a robar pan con miel. En la época de la cosecha bailábamos y reíamos hasta el amanecer. Era todo tan sencillo. ¿Por qué habré vuelto a este lugar? Todos estos recuerdos. La sala grande está en ruinas. Que Freya nunca vacile. Falta la otra mitad, que siempre nos proteja. Es un viejo dicho.
Los oigo dentro. Preparémonos para acabar con ellos.
Por si fuera poco lo que me hizo Odín, ahora también profana los recuerdos de mi hogar. Alégrate de poder recordar tu hogar con cariño. En Esparta, a los niños nos sacaban de nuestros hogares y nos educaban en la AUG. Había que espabilarse para sobrevivir, luchar por la comida. Los adultos nos apaleaban hasta deslomarnos. Por la noche, volvíamos a casa, solos, o éramos pasto de los lobos. Así es como se hace un espartano.
Estas plantas se parecen a las varas de desdén que encontramos en las laderas de Midgard hace tiempo. A ver, teniendo en cuenta cómo se forman los espartanos, es normal que salieras así. Tu destino estaba sellado desde el principio. El destino no está escrito. Eso creí yo antes. Cuando las nornas me dijeron el destino de mi hijo, creí que podría cambiarlo. Ya sabes cómo acabó todo. Las nornas, las moiras de estas tierras. Eso es. Desafías las profecías por tu cuenta y riesgo. Atreus estaría de acuerdo contigo sobre la profecía. Corre a ciegas hacia un destino que predijeron los gigantes. Desaparece 2 días intentando demostrar que es un campeón destinado a luchar en el Ragnarok. ¿Qué? Conozco las profecías del Ragnarok. No hay ningún campeón de los gigantes. Groa lo ocultó. Gracias a ese campeón, los reinos se salvan en el Ragnarok. Solo cae Asgard y Odín con él. Así que en todo este tiempo, ¿que Odín ha estado obsesionado con el Ragnarok? ¿Le faltaba una pieza crucial? Muy bien, Gro. Atreus no será el peón de una profecía. ¿Aún te enfrentas al destino? ¿Incluso si predice tu victoria? No llevaré a mi hijo a la guerra. No es un espartano. Y es mejor así. ¿Hablas a mí de proteger a tu hijo? ¿No es mi tragedia suficiente lección? Luchar contra el destino es malgastar el tiempo precioso que nos han dado para pasarlo con ellos. Nunca se sabe cuándo vendrá alguien a ponerle fin. Go!
antorcha, las zarzas que te cortan el paso al otro lado? ¿Puedes quemar con esta antorcha las zarzas que te cortan el paso al otro lado? Tenemos que cruzar el puente. De todos los dioses a los que has matado. ¿Cómo puede darte tanta aprensión la... Precisamente porque sé el coste que tiene. Y yo no. Después del precio que pagué por acabármela. Mira. Mira lo que ocurre cuando no se lucha contra un mal auténtico. Es uno de los capitanes de Odín. Prepárate. Asgardar. ¡Vita Vandirstauda! Ah!
Ragnarok no te devolverá lo que has perdido, como matarme a mí tampoco. Estoy llegando al límite de tópicos que puedo oírte soltar hoy. ¿Te importa matar con la boca cerrada? ¡Vámonos, ya!
no me pillas, que mate otra vez. ¿Qué? Mato para proteger a mi hijo, para ayudar a mis amigos, pero no seré un monstruo, nunca más. Con la deuda que tienes conmigo, no puedes permitirte elegir. No estoy aquí por ninguna deuda. Siempre te habría ayudado. ¿Con todo lo que me han arrebatado, ahora tengo que hacer como si nada? ¡Freya! ¡Basta! Vamos. Es justo después de esas puertas de ahí. Siento el origen de la magia que me mantiene en Midgard. ¿Qué lugar es este? Mi hogar. Yo nací aquí.